Buenas noches. Antes de comenzar, como muestra de respeto a las personas que van a intervenir, rogamos apaguen sus teléfonos móviles. Del mismo modo, le pido que no abandone su asiento hasta la finalización del acto. Iniciamos, como es de costumbre, con una oración y solicito que suba a este escenario el reverendo señor don Andrés Nájera Acero, párroco de San Andrés. Espero que no sea una falta de respeto antes de rezar, aprovechar el micrófono. Con las luces no se ven las caras, pero saludar de todo corazón a todos los presentes. Me alegra dirigir una breve oración al comienzo de este entrañable acto, esta noche, en el que se va a presentar el cartel de nuestra Semana Santa. No es este un acto turístico, sino religioso. Y por eso queremos hacerlo poniéndolo en las manos del Señor y nuestra Madre Santísima, la Virgen. Hace unos días, alguien que supongo que está por aquí, hablando de este acto, me decía, por favor, que no se te olvide decir al comienzo cuánto nos ama Dios. Y quiero comenzar este acto precisamente con esto. El cartel de la Semana Santa es el anuncio de los días más importantes para los cristianos. Los días más importantes. Y los días en que vamos a celebrar lo más grande que se puede celebrar. Que nuestro Dios nos ama hasta el punto de dar la vida por nosotros. Por eso, permitidme que aprovechando este micrófono, a todos los que estáis aquí presentes, a todos, os lo diga de todo corazón. Este es un mensaje de Dios para ti. Dios te ama. Tú eres importante para Él. Y por ti da la vida. Por ti se entrega. Por ti muere en la cruz y por ti resucita. Eso quiere decir que tú y yo nunca estamos solos. Él siempre está a nuestro lado, aunque no nos demos cuenta, porque somos muy importantes para Él. No lo olvidemos nunca. Ahora a la Virgen Santísima le pedimos su ayuda y su gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Ilustrísimo señor alcalde, don Pedro Javier Cabrera Rentero y miembro de la excelentísima Corporación Municipal. Ilustrísimo señor, don Bartolomé López Gutiérrez, consiliario de la Agrupación Arciprestal de Cofradías de Baeza, vicario territorial y párroco del Salvador y San Pablo de Baeza. Reverendo señor, don Andrés Nájera Acero, párroco de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol. Ilustrísimo señor coronel, don Francisco Herrera Cruz, del Estado Mayor de la Defensa. Ilustrísimo señor coronel, don Miguel Ángel Jiménez Parejo, jefe tercio, duque de Alba, segundo de la Legión. Ilustrísimo señor don José González Vallés, jefe de estudio de la Academia General Militar. Señor teniente coronel don Juan Alberto Pamos Gómez, jefe de Departamento de Instrucción y Adiestramiento de la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Señora presidente de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades, doña Ana María Montoro Fernández y miembro de la Comisión Permanente. Señor don Salvador Padilla Rascón, presentador del cartel oficial de Semana Santa 2024. Saludo igualmente y disculpo a don Antonio Jesús García Cruz, ganador del concurso del cartel, por sus obligaciones laborales que, como saben, desempeña fuera de nuestro país, le han impedido estar esta noche con nosotros.
Lo acompaña en su lugar doña Natividad Poza Poza. Señora doña Filomena Garrido Curiel, pregonera de la Gloria de Baeza 2024. Anteriores presidentes y miembros de esta agrupación de cofradías. Medallas de oro, pregonero de Pasión y Gloria. Señor don Fernando Viez Mapuche, regidor de la muy ilustre, real e imperial cofradía del milagroso pendón de Baeza y miembro de dicha cofradía. Hermanos mayores y representantes de las distintas cofradías de Pasión, Gloria y Patronal de la ciudad de Baeza. Enfermos impedidos que de Canal 9 La Loma nos acompañen desde sus casas. Sean todos bienvenidos a la presentación del cartel oficial de Semana Santa de Baeza, organizado por la agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades. Aprovecho este momento para agradecer la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Baeza a través de la cesión de este espacio. Siguiendo el tradicional devenir de este acto, ruego la presencia del señor secretario don Francisco Lázaro Perales para que dé lectura al acta en la que quedó reflejado el fallo del concurso del cartel de Semana Santa 2024. En la ciudad de Baeza, siendo las 20 horas del día 12 de junio del año del Señor 2023, reunido el jurado para la elección del cartel oficial de la Semana Santa de Baeza 2024, correspondiente a la cofradía de la Sagrada Oración de nuestro Señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos y María Santísima del Rosario en su ministerio doloroso y formado por doña María Dolores Marín Torres, doña Gloria Villarblanca, doña María Dolores Tornero Cruz, doña Carmen Morillo Ruiz, doña Concepción Martínez Murillo, doña Patricia Galgani Rodríguez del Castillo Suárez, doña María Jesús Jodar Montoro, don Juan Pablo Mola García Galán, don Juan López Jiménez, don Fernando Curiel Palomares, don Alejandro José Mola Raya, don Pedro Salcedo Martínez, don Cristóbal Tornero Cruz, don Manuel Tedalcena, don José Joaquín Garrido Méndez y don Francisco Lázaro Perales, secretario de la agrupación de cofradía, que toma nota y da fe. Resultan como ganadores del concurso del cartel los siguientes, tras un total de 24 fotografías. Primer premio, don Antonio Jesús García Cruz. Segundo premio, don Antonio Jesús García Cruz. Tercer premio, don Daniel Chamorro Romero. Sin más asuntos que tratar, y en la fecha supra queda concluido dicho fallo del concurso a las 20:35 horas y como secretario doy fe. Baeza, junio de 2023. Este año, la estampa que ilustrará el cartel corresponde a la cofradía de la Sagrada Oración de nuestro Señor Jesucristo en el Huerto de los Olivos y María Santísima del Rosario en su Misterio Doloroso, obra de don Antonio Jesús García Cruz. Antonio Jesús nace en Baeza en el año 1979. Inició sus colaboraciones fotográficas cofrades. Desde entonces, sus trabajos se han podido admirar en Baeza, en boletines y carteles de numerosas hermandades, en el libro de Semana Santa de la agrupación de cofradías. En Sevilla ha colaborado con la Hermandad del Silencio en diversos boletines, así como con la Archicofradía Sacramental de Pasión en su anuario de 2017. Ha ilustrado igualmente la portada del mencionado libro de Semana Santa en 2019. Entre los años 2015 y 2019 participó y realizó funciones de organización en la exposición de fotografía de Semana Santa en Cristóbal Cruz, colaboración que se recoge en sus tres primeros premios. En 2023 participó en la exposición del Congreso Nacional Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que se celebró en la ciudad de Úbeda. Suya han sido las fotografías protagonistas de los carteles de la Semana Santa de Baeza, de la tertulia del Cofrade del Capilote, así como el cartel oficial de Semana Santa en los años 2015, 2016 y 2017. En 2019, una de sus fotografías ilustró el cartel del Miserere y la Orión del Lava para la Catedral de Baeza. A esto se añade este cartel oficial de Semana Santa del año 2024 que hoy se presenta. Desde la agrupación de cofradías queremos felicitar a todos los fotógrafos que han participado en este concurso, a quienes agradecemos también la desinteresada colaboración. A continuación se procederá a realizar la entrega de premios del concurso. Así, en primer lugar, ruego suba al escenario don Daniel Chamorro Romero, ganador del tercer premio del concurso, hará entrega del premio doña Manuela García Checa.
El segundo premio ha sido otorgado a don Antonio Jesús García Cruz. Recogerá el premio en su nombre doña Natividad Poza Poza. Hace entrega del premio don José Joaquín Garrido Méndez. En este momento se hará entrega del primer premio de la presente edición del concurso del cartel oficial de Semana Santa, obtenido también por don Antonio Jesús García Cruz. Será recogido por doña Natividad Poza Poza y le hará entrega del primer premio el alcalde de la ciudad, don Pedro Javier Cabrera Rentero, acompañado de doña Ana Montoro Fernández. A continuación, ruego la presencia de doña Concepción Martínez Murillo, hermana mayor de la Cofradía de la Sagrada Oración en el Huerto de los Olivos, que junto al alcalde de la ciudad, la presidenta de la agrupación de cofradía y doña Natividad Poza, descubrirán el cartel de Semana Santa 2024. A continuación, os traigo unas palabras que Antonio me ha hecho llegar para que hoy os las diga aquí. Él no ha podido estar aquí y, bueno, por cosas de trabajo y otros temas, ojalá hubiese podido estar, pero no ha podido ser. Para comenzar, voy a empezar con una cita, ¿vale?, de Lorca Arpacio, que lo escribió el 9 de abril del 2023, y a continuación seguiré con su discurso, en donde hay una serie de reflexiones y agradecimientos finales, ¿vale? Mi Semana Santa ha sido santa, sí, pero no por los hilos dorados, la medalla rutilante, el terciopelo que enmascara, la bella talla, la hipnosis de la madrugada, el martirio hecho arte, el suspiro del costalero, el paso marcial de las cruces a contraluz, sino por las puestas de sol, los susurros y manos de pétalo, el solar de la palabra que lava la herida, por los desayunos al barco del silencio, por las miradas de un amigo, décadas como nota sostenida, los dulces labios de la serenidad, la vela del alma que murmura la poesía y reflexiona,
el incienso que quema el veneno y huele a abrazo. El himno del tambor que nunca toca retirada, ese redoble de amor junto a aquella con que danzó sobre el trono de las décadas. Y todo ello encarnado en las personas a las que adoro, todo ello sin duda es Dios. Señoras y señores, buenas noches. Antes de nada, lamento profundamente no poder estar hoy aquí para recoger los premios obtenidos en el concurso de fotografía organizado por la Agrupación de Cofradías de Baeza y que tiene como finalidad conseguir la imagen que ilustre el cartel oficial de la Semana Santa de este recién estrenado año 2024. Créanme que en nada me habría gustado más estar aquí, pero como bien dice el refrán, antes la obligación que la devoción, y mi trabajo, el tiempo y la distancia me ha interpuesto una vez más e imposibilitando poder estar. Afortunadamente para mí me representa mi buena amiga Natividad Pozo, a quien quiero dedicarle mi primer agradecimiento por su sí y su compromiso incondicional. Por evitar esta circunstancia, así como por otros diversos motivos que ahora no vienen al caso, llevaba ya unos años sin presentarme a este concurso. Para mí es un especial motivo de alegría que este año, para ilustrar el cartel, fuera con suerte la Cofradía de la Oración en el Huerto, a la cual me siento unido y de las que tantas personas que forman parte de mi vida le tengo un profundo afecto y cariño. Vaya por adelantado mi agradecimiento al presentador del cartel, hermano cofrade Salvador Padilla Rascón, que va a llevar el peso del acto y que nos congrega hoy, por todo lo bueno que va a decir y ponderar de esta obra. Gracias de corazón igualmente a Publimás y a las personas de Manolo Tallada y Manuel Domínguez, responsables del diseño y la fantástica impresión una vez más, así como del trato tan cercano y amable de estos días. Dicho esto, esta fotografía no se había gestado si no hubiera sido por tres personas, tres entrañables amigos, los tres imprescindibles. Los nombro en orden acorde a la cronología del Génesis. En primer lugar, Manuel Dionisio Lozano Guerra. Manolo, como siempre dices, las casualidades no existen y este cartel, como bien sabes, es el décimo consecutivo que hago hacia la Cofradía de la Oración en el Huerto, empezando por el primero en 2015 y culminando este para la Semana Santa de este 2024. 10 años, número redondo. Al igual que los otros, incluso aún más, van a llegar a la imagen de tu cofradía a los más diversos puntos de España y del extranjero. Gracias por tu amistad y contar siempre conmigo. Sabes que si no hubieras pedido esta fotografía, ni yo estaríamos aquí. El miedo a decepcionarte ha sido el motor que siempre se ha impulsado en hacerlo y de la mejor manera posible, con más motivo en esta ocasión especial. Si tú fueras la única persona a la que se agradara totalmente este cartel, ya me daría por satisfecho. Aún así, ya saben, querido público, las quejas a Manolo. En segundo lugar, mi profesor y amigo Julio Ángel Olivares Merino. Y es este servidor, cuando estaba sentado con los pies en alto en las primeras horas de la tarde del Domingo de Ramos, visualizando mentalmente el itinerario de la profesión e imaginando sus posibles fotografías, cuando me recordé que tu pareja era de Baeza y que si mi cabeza y mi intuición no me fallaban, vivía en la calle Rojo, por donde pasaría la cofradía. En ese momento intuí este cartel y por eso te escribí. A ella todavía no la conocía. Gracias por atender mi llamada y posibilitar ponerme en contacto con ella. Gracias por tu amistad, por tu mirada y oído y por llevarme de la mano por otras sendas, otros paraísos en los que el corazón late más fuerte y más veloz, emocionando siempre ante la belleza. Finalmente, Laura Vázquez Cruz. Ganar el cartel en el fondo es lo de menos. Si es la guinda del pastel, es verdad, y a nadie le amarga un dulce. Pero lo que más celebro, junto con la tarta, ha sido conocerte. Tan es así que ya no entiendo una Semana Santa sin verte. Gracias por tu generosidad, por abrirme de par en par las puertas de tu casa y por permitirme caminar a tu vera, aunque a tu lado solo pueda ir tropezando torpemente. Sé que tu mirada marca aún más, mucho más, y denotando que en la plataforma que ves de tu balcón de piedra se expande mucho más amplio de los límites que ofrece este encuadre. Aún así, espero que esta estampa sirva como recuerdo imborrable del día que comenzó nuestra amistad. El cartel se lo quiero dedicar a dos grupos grandes de personas. Por un lado, a los amigos los místicos en su rincón, por el perpetuo anhelo compartido. Y por otro lado, a las cuatro personas que lo son todo para mí. Mi mujer, Judith, y mis tres hijos, Eva, Lidia y Samuel, por permitirme soñar. Muchas gracias y hasta pronto.
La persona encargada de presentar el cartel oficial de Semana Santa será don Salvador Padilla Rascón. Don Salvador Padilla Rascón nace en la ciudad de Córdoba en el año 1993, en el seno de una familia cristiana cuyos progenitores, don José Padilla y doña María José Rascón, la adentraron en la fe de Cristo. Graduado en Ingeniería de la Organización Industrial por la Universidad de Zaragoza, oficial de Infantería del Ejército de Tierra de España, con 5 años de experiencia en el mando de unidades de combate ligera de la Legión Española, tanto en territorio nacional como en países en conflicto. Desde el pasado 2022, ostenta el cargo de capitán y es jefe de logística de la Legión de Ceuta y además jefe de la cuarta compañía de la Legión. Su trabajo al servicio y protección de la nación han sido reconocidas con distintas condecoraciones de las más altas instancias militares, con la OTAN y el Ejército de los Estados Unidos. Amante de los idiomas, obteniendo las titulaciones de C1 lengua inglesa y francesa. Desde su niñez forma parte de la cofradía del Santo Entierro de Baeza, debido a la relación familiar con su tía abuela, que también le une al antiguo convento carmelita baezano. A su vez, tiene una fuerte vinculación con la cofradía del Huerto, desde antaño, gracias a la amistad de sus padres con miembros de la presente Junta de Gobierno. Costalero de las cofradías de la Santa Veracruz y Oración en el Huerto en los años 2009 y 2010 respectivamente, fruto del amor al Santísimo Cristo Orante de Santa María del Alcázar y San Andrés Apóstol. Tuvo bien, junto a su hermana, doña María José Padilla, en donar la túnica bordada en oro fino al ya citado Cristo de la Oración en el Huerto del Olivo en el año 2022 y que preside este escenario. Querido Salvador, el Señor de la Oración en el Huerto y su bendita Madre del Rosario te llama a formar parte para que desempeñe la función tan especial que se te ha encomendado. Tuya la palabra. Ilustrísimo señor coronel Miguel Ángel Jiménez Parejo, jefe del Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión. Ilustrísimo señor coronel José González Vallejo, jefe de estudio de la Academia General Militar de Zaragoza. Ilustrísimo señor coronel Francisco Herrera Cruz, del Estado Mayor de la Defensa. Señor teniente coronel Juan Alberto Pamocón, jefe del Departamento de Instrucción y Adiestramiento de la Academia de la Guardia Civil de Baeza. Ilustrísimo señor alcalde de Baeza y miembro de la Corporación Municipal. Ilustrísimo señor consiliario de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandad de Baez, párroco de San Pablo y El Salvador. Señor párroco de San Andrés. Señora presidente y miembro de la Agrupación de Cofradías de Baez. Hermanos mayores y cofrades. Señores oficiales, suboficiales, caballeros legionarios. Miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer públicamente a mi cofradía de la Sagrada Oración en el Huerto de los Olivos y María Santísima en su Misterio Doloroso por haberme propuesto para presentar el cartel de la Semana Santa de Baeza del año del Señor de 2024. Este privilegio es algo que llevaré conmigo hasta el día que la muerte aparezca. Desde el cielo, tanto mi tía María Josefina del Carmen Oseglar, que fuera madre superiora del convento de las Carmelitas Descalzas de Baeza, así como mis abuelos, especialmente mi abuela María, deben estar tremendamente agradecidos y orgullosos de que hoy estéis. Permítame el foro dirigirme antes de nada a la gran cantidad de compañeros de armas que me acompañan en un día tan importante para mí. El ejemplo y reflejo de mis superiores, a los cuales admiro profesional y personalmente, por lo que me ayudan para ser mejor militar cada día. A mis compañeros, por no abandonarme jamás hasta perecer todos, siendo la referencia clara de lo que significa el espíritu de compañerismo. Y a mis subordinados, por permitirme el privilegio de poder mandar la clase de hombres más brava del mundo. Una clase selecta, al alcance de unos pocos elegidos. Me gustaría inicialmente hablar de Baeza y mostrarles a ellos lo que significa esta ciudad para todos aquellos que vivimos en ella. No puedo mostrarles todo, pues me llevaría mucho más tiempo del que me gustaría robar en esta presentación. A ojos de un hijo adoptivo que la descubrió a través de la pureza de la mirada de su abuela y que quedó enamorado tras conocer hasta el último rincón de ella, con una familia, unos vecinos y unos amigos que no cambiaría por nada del mundo. Baeza es sello identitario del Renacimiento, y no descubro nada con esto, pero tiene este asunto mucho donde detenerse. Baeza es historia seglar, mezcla de las culturas, fruto de la conquista y reconquista
luchadas en ella. En esta tierra, una simple piedra, juntada con otros miles, convierte la arquitectura en verdadero arte. Baeza es albergue de convento, de Carmelo Seglar. Baeza es la monja de clausura que reza por nuestro bienestar. Baeza es el hogar de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de Ávila y de San Juan de la Cruz. Baeza es arte, a la mano de Gaspar Becerra. Es el suspiro de España, versos de Machado. Es la percepción arquitectónica de Adelaide de Mandelvila. Baeza es, por ende, pensar en el Renacimiento, imaginarte en ella. Paseando por sus adoquines centenarios, contemplamos un palacio emblemático, acompañado por una iglesia románica única en nuestra cultura y un instituto que enseña de igual modo a través de los libros que contando la historia de las piedras que sostienen sus muros. Baeza es detenerte a los pies de una catedral que se apoya en la falda de una universidad, custodiada y protegida por callejones emblemáticos de nuestra judería y adornada, cómo no, por nuestra joya, la Plaza de Santa María. Baeza es una de esas niebla invernal, solo romántico pasión machadiano que podemos hacer en ella. Sus increíbles vistas del Valle del Guadalquivir, bañadas por millones de olivas que hacen orgullosas por ser el sustento de nuestra tierra. Baeza es pensar en la primavera y que nuestra mente viaje un paseo por nuestra Plaza de los Leones. Es andar con un aroma inconfundible a jazmín, adornado siempre por el precioso color de nuestra bugambilla. Baeza es Corpus Christi, petalada a nuestra excelsa patrona. Baeza es el silencio del Renacimiento. Baeza es trabajo, pero también sufrimiento. Baeza es la Academia de la Guardia Civil, la cuna de aquellos valientes que decidieron anteponer el bien común y la integridad nacional a su bienestar personal. Es sinónimo de honor, su principal divisa. Es la madre de nuestro más preciado Instituto Armado. Baeza, creadora de tricornios por y para España. Baeza es lucha y fiereza, porque Baeza nunca olvida. Nuestra ciudad es Guardia Civil. Baeza es el único sitio donde podemos encontrarnos con nuestro amigo de toda la vida y quedar a los pies de una estrella. Aunque desde hace unas semanas hay otra estrella que brilla en nuestra ciudad y es aquella que nace por gracias a la dedicación y entrega de unos jóvenes baezanos que se desviven día a día por mostrar al mundo nuestra belleza a través del paladar. Enhorabuena, Juan Carlos. Baeza es, por tanto, gastronomía. Y es que aquí ahogamos nuestras penas hasta la protección de un especial burladero. Aquí a los buenos restaurantes los hacemos palacio. Al pasado lo llamamos mercantil. La excelencia la tenemos a vista de pájaro. Aquí la humildad la servimos con una tapa de ochío. Baeza es sillez, Baeza es cazuela, virolo y arcediano. Baeza es ser orgulloso con motivo. Es la solidaridad de compartir el almuerzo trabajando en el campo. Es la lágrima del turista que la abandona y la del hijo que busca fuera de su muralla una vida que le ayude a volver siempre que pueda. Esta ciudad es el tesón de aquel que nunca para de intentarlo. Es el origen del oro que nace gracias al sufrimiento de una tierra muy castigada. Baeza es la dueña de nuestras añoranzas. Es la madre que no queremos olvidar. Baeza lo es todo. En segundo lugar, y para continuar con esta presentación, Antonio, quiero darte las gracias por la impresionante instantánea que capturaste durante nuestra estación de penitencia del año anterior. El entorno no puede ser más emblemático. Nuestra querida calle El Rojo, y de fondo la iglesia de San Andrés, el templo de muchas cofradías, pero ante todo la casa de nuestra excelsa patrona, la Virgen del Alcázar. En tu fotografía has captado dos puntos de luz que brillan tanto como el cielo, ese cielo que a la vez se va apagando levemente para dar paso a la noche, la misma que condenó a nuestro Señor Jesucristo, esa oración a oscuras en la que a nuestro Señor lo juzgarán los hombres. Las manos abiertas de quien solo espera el abrazo de un padre cuando ascienda a los cielos. Y al fondo nuestra madre, iluminada por su candelaria, dolorosa y entristecida por la mancha de un hijo que se entrega a la muerte. Pero sin embargo, no creo que hayas ganado este concurso por haber estado en el sitio perfecto, en el momento preciso, ni con los medios necesarios. Lo has ganado porque has sabido mostrar al mundo, sin lugar a dudas, lo que es nuestra cofradía a ojo de cualquier hortelano. El huerto es una cofradía humilde, como tantas otras, que sobrevive año tras año por el cuidado de tantos hermanos y hermanas cofrades que se desviven por su conservación. Somos la banda de tambores de todos los niños de la cofradía, que abren paso un cortejo sin igual, orgullosos de avisar al pueblo de que el huerto está llegando.
El huerto son unos pocos cientos de penitentes que en su anonimato y bajo su promesa acompañan a los titulares en cada calle de Baeza. Oración y rosario es el azul caridad de nuestras túnicas, seña trinitaria de nuestra identidad. Son los vecinos que te las prestan en Semana Santa, una semana antes, porque dijo María José, este año es que ha crecido mucho. Mi huerto son la última oración que hacemos tras cada estación de penitencia, donde nuestros costaleros fundadores nos recuerdan cuántos días quedan para el siguiente Domingo de Ramos, Manolo y Bartolo, nuestro Domingo de los Sueños. Somos el cangrejero baezano, la eternidad de la chicota en la calle Imagen. Somos las reviras que duran una vida. Somos todos los costaleros fundadores, los jóvenes integrantes, pero más aún, somos los pies de los que por vicisitudes especiales no pueden acompañarnos año tras año debajo del paso. Ellos desde fuera son el impulso que nos empuja a llevarlo al cielo en cada levantada. Somos esa oliva que se mece a merced de un rosario, la candelaria que se apaga al tercer golpe de martillo. Somos todas y cada una de las flores del paso que llevamos a nuestros familiares enfermos o a los fallecidos, para que gocen del Getsemaní eterno amparados por las manos de Dios. Los hortelanos somos unos cristianos más, cofrades y devotos, que solo intentamos emularle en la tierra la gloria de aquel que supo que la muerte no era el final. Aunque bueno, hoy estamos aquí realmente por una razón más importante que cualquier cofradía y sinceramente que cualquier cartel. Y no deja de ser celebrar la Semana Santa. Y la Semana Santa somos muchas cofradías en Baeza. Esta razón es común a todas y cada una de las cofradías de nuestra ciudad renacentista. Para todos nosotros, este periodo de tiempo es intenso, folclórico, de silencio. Son todos los pasos que salen desde sus templos, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Lamento decirles que al menos con esta ciudad esa sentencia no puede ser más errónea. La Semana Santa de Baeza comienza con la presentación de un cartel que se lleva a cabo con el mayor rigor y respeto al artista, que supo congelar en una fotografía la grandeza de Dios en la tierra. Es el miércoles de ceniza, capricho de Dios que este año sea el 14 de febrero, día de los enamorados, el año en el que presento el cartel de la Semana Santa de la ciudad que me volvió loco desde que era un niño. Aquí la Semana Santa se vive en la cuaresma, y no solamente por todos los actos institucionales que se celebran, sino por los preparativos y los nervios de todos los integrantes de las cofradías que contamos las semanas para ver a nuestros titulares en las calles de Baeza. Son los niños limpiando la plata de nuestras enseñas, la preparación de nuestras cruces, los grupos jóvenes de las cofradías que comienzan a limpiar nuestros templos y las casas de hermandad para que a nuestros costaleros no les falte de nada. Baeza son las cocheras humildes de cualquier polígono, donde año tras año y tras las duras horas de trabajo, hombres y mujeres ensayan con sus parihuelas para ser otro año más la fuerza que empuje la fe debajo del paso. Semana Santa Baeza es un privilegio, la de aquel cofrade que puede perseguir a Dios Padre y a su madre para poder verlos varias veces en los puntos más emblemáticos de nuestra ciudad. No se nos debe olvidar que aquí enseñamos al mundo cómo se para el tiempo, cómo disfrutamos de cada cofradía del encanto que crea en sus respectivos lugares más emblemáticos. Aunque inevitablemente, Semana Santa adquiere su total significado cuando llega el Viernes de Dolores. Como en casi todas las localidades de España, Domingo de Ramos significa alegría, y aquí se traduce en elegancia. En Baeza, este día no se concibe sin su borriquilla. Un paso alegre que alborota nuestras calles con el vaivén de su palmera, y un palio que deja entrever en el cielo la cara de una madre llena de esperanza y caridad, que ve como su hijo es recibido por el pueblo. Significa también Santa Cena, la reunión de hermanos para confesar sus pecados, la aceptación de nuestro destino ante la hipocresía de aquel que fue amado, pero no quiso corresponder. Santa Cena es la madre que aguarda en casa, llena de paz y caridad, madre de nuestra iglesia. Domingo de Ramos es Domingo de los Sueños, donde unos devotos hortelanos pierden sus pasos en arte, en una calle abarrotada de feligreses que rezan de cara a Dios Padre y a su Madre Rosario. Semana Santa en Baeza es Lunes de Misericordia, silencio y rigor por la muerte de Cristo. Es el rezo de cada una de las estaciones de nuestro Vía Crucis. Es el recuerdo de cualquier niño baezano que sujetaba una vela a las manos de su abuela. Baeza son pasos en la calle, pero Baeza es Marte de Miserere. Es el silencio que se rompe a golpe de un bombo,
la solemnidad de una cofradía que pasea nuestro Cristo de la Buena Muerte en silencio por la judería. Nuestra Semana Santa grandiosa en su miércoles santo, un Jesús flagelado que llora por la misericordia de un pueblo que lo castiga en la columna. Es la amargura y la esperanza paisana de aquella madre llena de lágrimas que no acepta el juicio del hombre. Miércoles santo es la noche que alumbra el terso rostro de un Dios que sostiene al mundo en su tercera caída. Es la gracia y esperanza de una candelaria que alumbra el camino de la muerte. Es nuestro Cristo de la Hiedra, hijo de Nuestra Señora del Rosé. Semana Santa en Baeza son su hombre y mujeres de trono de Jueves Santo. Es levantar al cielo con un solo brazo a nuestro Padre Jesús del Rescate y a Nuestra Señora María Santísima de la Trinidad en la Plaza de Santa María. Como dijimos antes, Baeza es humildad, pero también rosario. Baeza es la custodia de la Guardia Civil. Jueves Santo de amargura en Monte Calvario, de Cristo crucificado, de la sangre del Hijo de Dios derramada para la salvación del mundo. Jueves Santo son túnicas negras ataviadas con esparto, son cada uno de los siete dolores de nuestra Madre Fervorosa. Semana de gloria, madrugada de pasión. Baeza vence a la muerte con la procesión de un nazareno que brilla más en la más profunda oscuridad de la noche. Es el amanecer más bonito del año, la luz de una aurora que flota sobre el pétalo de rosa. Viernes Santo, aquí significa el encuentro de Dios Padre con aquella que quiso lavarle el santo rostro. Es la expiración, la de un hijo crucificado que sufre ante la merced y piedad de su madre. Baeza, ciudad de sus tres Marías, y la enormidad de un paso para mostrar al pueblo el descendimiento del hombre más grande que jamás ha habido esta tierra. Baeza son sus angustias y la pena de aquellas mujeres que lloran la muerte de Dios Padre. Viernes Santo en Baeza es el duelo de una madre dolorosa que llora la muerte de su hijo en el santo entierro. Noche oscura y de soledad, la de aquella que pasea desconsolada tras haber dejado a su hijo en el sepulcro. Viernes Santo en Baeza significa luto, muerte y silencio. Sábado de pena, despertar de gloria. Cristo ha vuelto de entre los muertos. Salid todos a la calle, que ya suena el milagro de Cristo resucitado. Que los más pequeños ya revolotean al niño Jesús, vigilados por el alegre baile de la Madre del Cerro. Que la Semana Santa es tiempo de luto y de pasión, pero ante todo de mantener la esperanza de contar con todos nuestros familiares año tras año. Es querer rachear por Baeza. Es dar testimonio de Dios en sus calles. Es dar testimonio de Dios en las calles de Baeza, paseando a nuestros titulares. ...19 de noviembre de 1924... Las cávilas marroquíes cercan a dos banderas de la Legión. La primera compañía del primer tercio cubre la retirada del campamento de Shawen bajo un incesante fuego enemigo. Un vendaval nutrido de un fuerte viento y una lluvia incesante hacen del campo de batalla una pesadilla para cualquier combatiente. Un joven paisano, a la temprana edad de 34 años... lidera la primera compañía siendo el capitán de la misma. El fuego es incesante. El enemigo cada vez ocupa más ventajosas posiciones. Nuestros legionarios van muriendo en el campo de batalla. El enfrentamiento es cada vez más duro. Los legionarios aguantan la posición sin abandonar jamás a un compañero en el campo, hasta perecer todos. Es la ley legionaria, solo valores que se le suponen como la raza más feroz y brava de España. Siendo el momento de mayor empuje enemigo, cuando la situación se torna cada vez más desfavorable, cuando las condiciones climatológicas más azotan a nuestros legionarios, cuando el joven capitán paisano, alentando a los suyos, con la verde camisa abierta y el gorrillo ladeado, por si la muerte aparece, recibe un disparo ante la atenta mirada de sus subordinados. Lejos de amedrentarse, este contratiempo le impulsa a alentar con más ímpetu si cabe a su legionario y defender con más bravura la posición. Y es que, como buen legionario, derramará hasta la última gota de su sangre para teñir con ella gloriosamente la bandera de España. Estando herido, sigue al mando de su compañía liderando una defensa férrea en el terreno. Sirve de estímulo para todos los legionarios que ven cómo sus compañeros van muriendo por el nutrido fuego de las cávilas marroquíes. Y su capitán, estando mal herido, sigue enfrentando al enemigo para proteger la retirada de unos compañeros, que es una tarea cada vez más difícil. El capitán, tras recibir más disparos, halla honrosa muerte en el campo de batalla, al frente de sus legionarios. Recibe por esta acción su segunda Cruz Laureada de San Fernando, mayor recompensa del ejército español. Nuestra patria tiene un nuevo héroe, un fiel novio de la muerte que cumplió su deber obedeciendo hasta morir. Y es que, en la Legión, el morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor
y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Comandante. Comandante Pablo Arredondo Acuña, tu ejemplo y estímulo siguen alentando a los jóvenes españoles que deciden alistarse en la Legión. 100 años después de tu muerte, seguimos mirando al quinto tercio y te vemos formado a la derecha de nuestros 3 fundadores. Sirvan estas palabras como reconocimiento y homenaje de un paisano y capitán legionario que forma la fila de la Legión por el ejemplo de nuestro héroe español. Comandante Pablo Arredondo Acuña, presente. Y bueno, no sorprendo nada cuando digo que la Legión y la Semana Santa tienen un vínculo especial. El cristiano que fue y es perseguido por el mundo, continuamente juzgado por mantener unos valores que van pasando de moda, no se diferencia tanto de aquellos legionarios que lucharon en tantas batallas entregando su vida por unos valores distintos. Todos tenemos la responsabilidad de mantener miles de años de tradición y seguir manifestando nuestra fe sin miedo a ser juzgados. Debemos seguir amando al prójimo, ayudando siempre a los más desfavorecidos, dando cobijo a los que más lo necesitan. Todos somos aquel legionario que ante una situación difícil cumple con su cometido, salvaguardando siempre la vida de aquel que tiene al lado, de un prójimo que el capricho de la vida puso en su camino. Sin darnos cuenta, ser cristiano conlleva no tener miedo a la muerte, saber que al final de este camino gozaremos de la paz eterna junto a Dios. Por eso celebramos la muerte de nuestro Mesías, año tras año, como la bendición de un hombre que entregando su vida salvó al mundo. No nos diferenciamos mucho de los novios de la muerte que la esperan sonrientes por haber encontrado en el campo de batalla el mayor honor. Ser cristiano tiene tantas similitudes que casi podemos afirmar que somos legionarios de Dios. Por ello, debemos mantenernos fieles a nuestras creencias, bravos en nuestra lucha y persistentes ante la adversidad. Nos debemos hacer grandes cuando todo lo que nos rodea está en contra. Y es que, igual que los cofrades procesionamos nuestros titulares, la Legión tiene el Santísimo Cristo de la Buena Muerte como su protector y, por tanto, hacemos su escolta. Es la figura que otorga fe y esperanza a todos los hijos de Millán Astray, que visten el verde sarga sin temer a la muerte. La Legión es el paso firme y decidido del legionario, que a paso lento escolta la Buena Muerte. Es la cara levantada del que siente el orgullo de acompañar a su padre por las calles en Semana Santa. Es el sudor de la instrucción en busca de la perfección en todos los movimientos enérgicos, los que un legionario tiene que poner en práctica día a día para ser el mejor escolta de su Cristo crucificado. La Legión es su pueblo, los millones de personas que se movilizan año tras año para corresponder el encuentro entre los novios de la muerte y su Cristo de Mena. La Legión es lucha, es fiereza, es sufrimiento y dureza. Cada nación tiene fama de bravura, pero aquí es preciso demostrar qué pueblo es más valiente. La Legión en Semana Santa es entrega incondicional. Es la música de la banda de guerra, retumbando en nuestras calles. Los movimientos de nuestros gastadores embellecen un cortejo protegido por nuestros guiones laureados. Es el redoble de nuestros tambores, el arrojo de nuestras cornetas, advirtiendo a nuestro paso que los novios de la muerte están llegando. La Legión... La Legión es el sonar de un cornetín, con un fuerte taconazo y siempre en primer tiempo de saludo mirando al cielo de nuestro quinto tercio, ofreciéndole el mayor de los respetos a todos aquellos que un día dieron su vida por la patria. La Legión es el toque de oración. Thank you.
Y para concluir con esta presentación. Como muestra incesante del acto de fe que tendrá lugar un año más en las calles de Baeza, por la defensa de las costumbres de una nación que fue y es la más gloriosa del mundo, con el recuerdo emocionado a todos aquellos que nos precedieron, como unión entre legionarios, paisanos y cristianos, y como homenaje a todos aquellos que dieron su vida por la patria, os pido que gritéis conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Legión! ¡Viva! Cierra esta primera velada cofrade del año nuestra querida banda de música de Baeza. Esta noche interpretará para nuestro deleite las siguientes marchas: La oración en el huerto, del recordado don Martín Morales; Triana, de Félix Carbonera; Esperanza marinera, de Abel Moreno; y Macarena, de Paco Lola. Antes del inicio del concierto, confiando en que la actuación ha sido de su agrado, en nombre de la agrupación de cofradías de Baeza queremos agradecer de nuevo al excelentísimo ayuntamiento su colaboración. Igualmente manifestamos nuestro sincero agradecimiento a todas las cofradías particulares que nos han cedido sus enseres para la realización de este escenario. Nuevamente gracias a don Antonio Jesús García, quien ha estado presente a través del bello cartel que anuncia nuestra Semana Mayor, y gracias, como no, a don Salvador Padilla por haber cumplido con valor y brillantez la misión que se le ha encomendado. Y por supuesto, gracias a ustedes por su asistencia. Y recuerden que Dios nos quiere, Dios nos comprende y Dios nos ama. Recibimos con un fuerte aplauso
al director de la banda de música de Baeza, don Juan de Dios Robles, y recuerde que solo quedan 64 días para el Domingo de los Sueños.